Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Eh, muchas gracias a todos los seguidores a través de nuestro canal oficial de YouTube. Eh, les damos la bienvenida a la conferencia de prensa del profesor Ricardo Gareca, quien anunciará los convocados para la siguiente fecha doble, en la que la selección peruana enfrentará a sus similares de Chile y Argentina. Eh, los dejo con el profesor. Profe, por favor. Buenas sí. tardes. Eh, buenas tardes. Buenas tardes a todos para darle la lista de este primer partido que vamos a enfrentar con, con Chile. Pedro Galese, eh, José Carvalho, Renato Solís, Aldo Corso, Luis Advíncula, Miguel Araujo, Cristian Ramos, Luis Abram Anderson Santamaría, Jean-Pierre eh, Riner, Alexander Kallen Miguel Trauco, Marco López, Renato Tapia, Pedro Aquino, Wilder Cartagena, Wilder Josimar Yotun, Christopher González, eh, Cristian Cueva, Edison Flores, Sergio Peña, André Carrillo, Andy Polo, Raúl Ruidía, Aldair Rodríguez. Gianluca Lapadula, 26 jugadores para este primer partido. Muchas gracias. Eh, vamos a ir con la primera pregunta. Es de Movistar Deportes y nos hace llegar Pedro García. Profesor Gareca, la selección hizo historia al volver al Mundial luego de 36 años. También hizo historia al volver a la final de la Copa América después de 44 años. ¿Estaremos a punto de hacer historia en Santiago, donde nunca antes hemos podido obtener una victoria por eliminatorias? Y bueno, no lo sé, la verdad que sea tenemos fe, y por supuesto que eso habla de lo complejo y, y lo difícil que es el escenario, ¿no? Eh, lo que representa siempre Chile. Entonces, ojalá que nosotros podamos eh, nuevamente, esencialmente, traer eh, lo que deseamos cuando, cuando, cuando nos enfrentemos. Sabemos que es una selección muy difícil, siempre es un, es un partido muy. Aparte, prácticamente con Chile, lo vivimos de esa manera. Son partidos difíciles, ¿no? de, de, de difícil pronóstico. Entonces, pero vamos eh, ilusionados, por supuesto. O sea, vamos con mucha expectativa, con mucha confianza. Eh, así que, bueno, ojalá que le podamos dar un triunfo a, a la gente. ¿no? Gracias. La siguiente pregunta es de Latina. Nos las hace llegar Fernando de Siendo ya oficial la presencia de Yanluca Lapadula en la lista de convocados, ¿Qué es lo que ha podido conversar con el futbolista o con el entorno del futbolista? ¿Cómo siente que va a llegar a sumarse a la selección peruana? Todavía no me han dicho oficialmente. Eh, la convocatoria de la Padula obedece más que nada a que va bien encaminado todo. Entonces, como las perspectivas y las posibilidades eh, son importantes, eh, decidimos convocarlo y dar el tiempo como para que de pronto estas iniciativas y estas posibilidades eh, en, en gran porcentaje de poder estar eh, son amplias entonces decidimos que convocar pero pero no tengo nada oficial todavía gracias la siguiente pregunta nos la hace llegar Kevin Pacheco de RPP ¿Qué virtudes observó para decidirse en convocar a Gianluca Lapadula? ¿Las ausencias por lesión de Paolo Guerrero y Farfán influyeron en esta decisión? Lapadula es un jugador que eh, se, ha se ha comunicado en, en estos días, en los días previos, en las semanas previos. Entonces, bueno, el interés de, de poder participar en la selección, eh, de ser tenido en cuenta. Entonces, eso posibilitó todo esta apertura que hay nuevamente. O sea, ya nosotros hemos dado muestra, eh, no me acuerdo en qué año, pero eh, si fue en el 2016, 2015, donde nosotros fuimos a, ni bien nos enteramos de esta posibilidad, fuimos a verlo, a visitarlo. Pero después quedó todo en, en manos de él, de esta iniciativa, y, y bueno, o sea... Eh, Dentro de que se dé esa posibilidad, si así lo, se organiza el tema de, de, de sus, sus papeles y la, esta posibilidad, eh, nos interesa, por supuesto. Gracias. La siguiente pregunta es de Manuel Núñez, de América Televisión. ¿Qué le manifestó Ian Lucas Lapadula sobre su convocatoria? Ya, ya es lo único que voy a hablar, para que eh, lamento eh, si hay una inquietud generalizada, ya me expresé. No, no voy a contestar más sobre este tema. Gracias. La siguiente pregunta es de Robert Luna, de Fútbol Peruano. Profesor Gareca, ¿ha tenido la oportunidad de conversar con Miguel Trauco acerca de su lesión y si justamente la, la convocatoria de Jean-Pierre Riner va a, tener, va a ser para tener una alternativa en esa posición? Eh, Miguel está evolucionando muy bien, está de acuerdo a lo que me informaron el departamento médico y el preparador físico Néstor, eh, bueno, o sea, eh, eh, tiene grandísimas chances de poder estar el partido con eh, ya de arranque nomás, o sea, que no ha sido de una importancia su lesión que nos permita a nosotros no pensar eso. Entonces, eh, de todas maneras, tenemos la posibilidad de... De Marco López, tenemos la posibilidad de, de alguna otra alternativa que nosotros podemos llegar a evaluar. Lo de Riner tiene, tiene estrictamente con lo que venimos observando de él. Nosotros ya lo hemos ido observando, lo hemos ido a visitar cuando él estuvo en Cádiz, eh, lo hemos seguido cuando estuvo en Suiza. Entonces, es un muchacho que viene teniendo un seguimiento eh, y creemos oportuna esta posibilidad de que se le presenta de, de, de poder conocerlos y de poder verlos. ¿no? La siguiente pregunta es de Diego Sotomayor, de Diario Libero. ¿Usted pudo conversar con Paolo Guerrero, aprovechando su presencia en Lima, sobre las nuevas opciones en ataque ante su ausencia por lesión? No, no. Paolo, tenemos un excelente diálogo eh, en todo aspecto y tuve la posibilidad de saludarlo. La verdad que está muy entusiasmado y lo vimos de ánimo realmente muy bien. Eh, y, y bueno, solamente hablamos de su situación, no hablé de otro tema que no tenga nada que ver con, con que sea su situación, nada más, ¿no? La siguiente pregunta es de Alfonso Zúñiga de ESPN. Tomando en cuenta lo sucedido con Rui Díaz y Valera, se han tomado medidas adicionales para evitar que suceda algún contagio de nuevo. En todo caso, ¿qué medidas se tomaron y cuáles se tomarían? Miren, eh, la selección ha tomado la medida más extrema que se puede tomar. Eh, Después ya eh, respecto a los acontecimientos que pueda llegar a suceder, no, sé, no me corresponde a mí. O sea, son temas que eso son preguntas más que nada para, para la gente encargada, pero eh, de lo, en lo que se refiere a lo que yo puedo decirles, eh, se utilizaron las medidas extremas, o sea, lo máximo que se puede utilizar, vamos a tratar de que, por supuesto, o sea, no, 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 no acontezca ningún inconveniente, pero eso es muy difícil. Yo por lo menos. Lo único que puedo haber es que tuvimos los máximos controles. Eh, bueno, ahora se seguirán tomándolo los lo, lo, lo recaudos necesarios. ¿no? Eduardo Alba de Gol Perú. Si bien son pocos los días o semanas que pasaron de las primeras fechas, ¿siente que los seleccionados llegan mejor a esta fecha doble? ¿Que algunos hayan jugado en sus clubes? ¿Nos da un club para un mejor rendimiento? Yo siento que la selección es un camino largo y es un camino difícil y que todos los partidos son historia diferente. Entonces, bueno, hay que, nos tenemos que preparar. Hay que prepararse, dejar atrás rápidamente lo que lo ha acontecido y bueno, y tenemos que sumar, tenemos que pensar en posicionarnos nuevamente. Entonces, todos los partidos son diferentes, pero que tienen una historia muy particular. Entonces, es... es Siempre cada vez estar mejor. Así que, bueno, anímicamente, fortalecido futbolísticamente, es importante la fortaleza, la fortaleza en todo aspecto. La siguiente pregunta es de Rafael Saz, de Deport. Buenos días, buenas tardes. ¿Qué aspectos tácticos debería corregir y mejorar la selección en relación a las primeras fechas para sumar ante dos selecciones a las que no se le pudo ganar en las eliminatorias pasadas? No, bueno, tenemos que mejorar, por supuesto, ¿no? o sea, en todo aspecto. Eh, pero bueno eh, si hay algo que puntualizar eh, o algo por estilo en la cual eh, debemos eh, estrictamente eh, prestar atención es que no debemos recibir eh, la cantidad de goles que recibimos en dos partidos no o sea porque es algo importante eh, te garantiza y te da más tranquilidad entonces como para revisar inmediatamente entonces bueno vamos a tratar de de que esas cosas no ocurran. Después hay un lado importante en el cual el equipo también hizo cuatro goles en dos partidos. Entonces que no es un dato menor. ¿no? Creo que tenemos que seguir mejorando. La siguiente pregunta es de la radio al borde del área. ¿Qué considera que le faltó al equipo para mantener el resultado considerando que siempre empezó con el marcador a favor? Bueno, sostener el resultado no es, es algo importante no, eh, o sea, creo que nosotros estamos, tenemos la experiencia como para poder hacerlo, ya un camino recorrido como para poder eh, sostener ese, esa, esta clase de partidos, esta clase de resultados. Así que bueno, pero eh, sin lugar a duda estamos enfrentando selecciones eh, del mismo nivel, o sea, selecciones eh, que tienen grandísimos jugadores y que hay que estar nos obliga a estar muy muy concentrado todo el partido, muy atentos. Y que, y que, bueno, así como nosotros podemos dar vuelta a un resultado, también nos pueden dar vuelta a un resultado, ¿no? Porque son niveles muy, muy altos de jugadores, ¿no? La siguiente pregunta es de Fernando Jimeno, de la Agencia F. ¿Teme usted que Perú vuelva a sufrir contra Chile o Argentina actuaciones tan polémicas por parte del árbitro y del VAR como la padecida contra Brasil? No. No, yo no, no, no le temo a los arbitrajes, no. Siempre he sido un técnico, somos un comando técnico focalizado y enfocado más que nada en el juego y en el rival, lo que nos toca enfrentar. Y dejamos los arbitrajes que arbitren tranquilos y que, y que bueno, que sabemos que está al margen de error. Lo que, lo que me interesa es, bueno, en esta supervisión que hay, en esta en esta en este tratar de que las cosas eh, estén más que nada claras, y en esta iniciativa que tiene que ver con un control de imagen, con una demora del juego, en una toma de decisiones eh, que se producen, que muchas veces lleva tiempo, sea lo más, lo más acertado posible, ¿no? Porque si no eh, en, es, en, en esos aspectos. El fútbol, el fútbol ha, ha sufrido un cambio eh, ¿no? para mejorarlo y para tomar mejores, para que sea una toma me, mejor de decisiones. y queda una, una duda insertada, no por, no por una mala intención, sino porque se genera dudas y a todo el mundo le queda dudas, es algo generalizado. Entonces no es algo, eh, digamos, eh, eh, que eh, sea... sea que despeje las dudas o algo que, nos, que le favorezca al fútbol. En, en ese caso es preferible dejar todo como estaba antes, donde el margen del error siempre el árbitro es latente, como en todos nosotros que estamos en el campo de juego. Entonces, en eso sí, es importante que eh, se despejen todas las dudas, los espectadores, eh, los protagonistas, los técnicos, que nos despejemos las dudas y que vemos y que podamos constatar realmente la en las imágenes que... Eh, las dudas se despejan. Entonces, en la medida que, que sea eso, nosotros creo que es todo para un bien. Eh, pero bueno, en ese sentido, nosotros nunca nos metemos con, lo, con los arbitrajes en sí, eh, no, no, no es la idea mía. Gracias. Abraham Alvarado de Diario El Popular. ¿Cree que el pasar a tres volantes, Tapia, Aquino y Otún, sea propicio también contra Chile y Argentina? Ya que así lo planteó en la jornada anterior y le fue bien en el juego de la selección. Eh, o sea, eh, te, tenemos que ir viendo. O sea, la selección necesita ganar. A uno le va bien cuando gana. Cuando no gana uno eh, tiene que analizar por qué no gana. Puede haber algún, algún traspié eh, no mereciéndolo y que bueno, que uno le pueda seguir dando una continuidad a algo porque cree que eh, sucedió, aconte, sucedieron acontecimientos que, que, bueno, que eh, inspiran, inspiran para que uno siga respaldando algo. Pero después eh, la selección tiene que dar resultado, o sea, hay que ganar. ¿Por qué? Porque la única manera que uno puede lograr objetivos es ganando. Eh, si no, es muy difícil y cada vez se complica más. Entonces, en la medida que la selección eh, logre lo que resuelva dentro del campo de juego, juego también obtenga resultados, eh, todo, está, todo es válido. En la medida que no se obtenga resultado, eh, bueno, es una complicación. ¿no? La siguiente pregunta es de Michel Dancourt, de Radio Ovación. Hablando del tema defensivo, recibir seis goles en dos partidos, ¿qué conclusión le deja, profesor? Eso, un poco ya lo... lo sí. La respondo, ya dije, ¿no? Es un tema. Cada, tanta cantidad de goles es insostenible para cualquier selección. Entonces es un tema para mejorar rápidamente, ¿no? Eso es algo que eh, sabemos que, que es así. La última pregunta es de Percy Ramos, de DirecTV Sports. Seattle Sanders. ¿Equipo de Raúl Ruiz Díaz se manifestó al enterarse que Raúl dio positivo al COVID? ¿Cómo? Si el equipo de Raúl Ruiz Díaz, si ¿recibiste alguna comunicación o no, la selección no. sobre no el tema? No sé si de... la federación recibió, la verdad que yo no. ¿Una incomodidad de parte de, de, del club? No. O sea, que yo pueda decirles a ustedes que el club eh, haya tenido una queja, no. no. Creo que lo ha tomado como algo. Normal como sucede en todas las elecciones o algún algún inconveniente que pueda llegar a presentarse, pero no 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 que yo esté en conocimiento no. Listo, profesor. Eh, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por contestar las preguntas y las inquietudes de los medios. Eh, con esto damos por cerrada eh, la conferencia de prensa. Eh, para reiterarles que los, eh, los entrenamientos de la selección con jugadores locales empiezan este lunes 2. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente. Buenas tardes, profe. Muchas gracias. Eh. Un abrazo para todos.